El pasado regresa. Capítulo 2. Candy se sentía feliz junto a Terry. Él se había convertido en un hombre muy distinto del que había conocido en ese barco camino a Inglaterra. Aquel chico que se metía siempre en problemas, pero que nunca dejó de ser alguien con un corazón bueno y sincero. ¿Qué les parece ir al pueblo? Hace mucho que no vamos, dijo Stir. Además, quisiera saber qué sucede en el mundo. No estarás pensando en la guerra nuevamente, ¿no? Preguntó Patty algo disgustada. Vamos, no creo que suceda nada, agregó Archie, tratando de apaciguar las cosas. Lo del pueblo me parece buena idea. Escuché decir que hoy habrá una fiesta en el pueblo y durará hasta mañana. Ropas típicas, comidas tradicionales, dijo Annie emocionada. ¿Y qué festejan? El Día de las Flores, mencionó Pietro, que venía detrás de ellos cargando unas palas. ¿Tú otra vez? Don Juan, lo miró Archie con desagrado. Y entiendes muy bien nuestro idioma. Trata de hacérsele interesante hablando italiano, balbuceaba. ¿Por qué comienza en la noche, Pietro, y no al mediodía como de costumbre? Teniendo en cuenta que al ser una fiesta de las flores podría... Porque nace una flor muy rara con la luz de la luna, interrumpió Pietro a Patty para contestar su duda. ¿A la luz de la luna? ¡Qué romántico!, dijeron las tres al mismo tiempo, seguido de un profundo suspiro. ¿Y cómo se llama la flor, Pietro? ¿Pietro? Se fue. Es muy mal educado. Vamos, Archie, no es para tanto, le dijo Terry. Seguro estaba apurado. Será divertido, ¿no lo creen?, expresó Stir. Sí, vamos. Las tres jóvenes estaban muy emocionadas con la idea de la fiesta. El paisaje se veía más hermoso que nunca. Las tres parejas se encontraban melancólicas de saber que pasaría mucho tiempo antes de poder volver y revivir tantos momentos de felicidad juntos y sus tres amados. Lo único que les quedaba era disfrutar sus últimos días. Tantos momentos de dicha vinieron a la mente de Candy. Escocia fue testigo de su primer beso. Las confidencias entre sus lágrimas, los temores que Terry había confesado, y su amor con el pasar del tiempo se había hecho más fuerte, pero el sonido de una melodía llamó la atención de Candy. ¿Y esa música? ¿Cuál, Candy?, trataba Annie de escuchar. ¿Esa no la oyen? Es hermosa. ¿Me resulta tan familiar? No escucho nada, afirmó Stir. ¿Cómo que no? Son gaitas. Seguramente lo son, estamos en Escocia. Aquí abundan las gaitas, Candy. Terry, vamos, no te burles. La melodía se hacía más fuerte. Esa melodía parecía que le penetraba el alma. De pronto se encontró con muchos recuerdos viniendo a su cabeza. Sí, yo la conozco. Candy comenzó a correr tratando de buscar desesperadamente de dónde provenía. Anthony, esa es tu música. Anthony, Anthony, es lo único que repetía en su cabeza. Candy, Candy, gritaba. ¡Candy!, gritó Terry, consternado por la actitud de la pecosa. Candy, espera. Vamos, hay que seguirla, se apresuró a decir Archie. Terry comenzó a correr tratando de alcanzarla, pero parecía que la llevaba el viento y esa melodía que había embrutado sus sentidos. Candy solo seguía su instinto, un sueño. Se preguntaba por qué después de tantos años él volvía a dominar su mente. No podía dejar de pensar en esa música. Era la que Anthony había tocado cuando se despidió de ella, pensando que no volvería a ver. Gracias a los hermanos Ligan, que intrigaron contra la pequeña para que su madre la enviara lejos. Era mucha envidia que sentía Elisa a ver que Anthony había puesto sus ojos en esa niña de establo como ella y su hermano solían decirle: ¿dónde estás? No podía controlarse, solo quería saber quién era. No podía parar de correr.
Candy se detuvo bruscamente. Sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Ahí estaba él, de espaldas, tocando la gaita. ¿Pero quién era? ¿Por qué estaba tocando esa música que le destrozaba el corazón? Sus latidos eran fuertes, que podían escucharse con facilidad. Comenzó a llorar, sin que este misterioso personaje se diera cuenta. No puede ser, no puede ser. Se tapó la boca con las manos tratando de no gritar su nombre. Anthony, eres tú. Un sentimiento de impotencia se apoderó de ella, porque su mente le hacía eso, pero en realidad, ¿de dónde venía todo ese impulso? ¿De su mente o de su corazón? A pesar de los años, su recuerdo estaba intacto, aunque deseaba saber quién era ese joven. No se atrevió a interrumpirlo. Se alejó velozmente, como había llegado. No quiso desilusionarse una vez más. Se decía para sí misma que era un hermoso sueño producto de tantas alegrías y de las hermosas rosas que había visto en la mañana. No podía ser su Anthony vivo, no podía ser. ¿Para qué remover el pasado si este fue tan doloroso? No puede ser, él está muerto. ¡Ah!, gritó asustada. Candy, ¿qué sucedió? Ella abrazó a Terry con fuerza. Nada, Terry. Me pareció escuchar algo, pero no era nada. Estoy imaginando cosas. Demasiado sol, Tarzán pecoso. Oye, no me digas eso. Pensé que lo habías olvidado. ¿Cómo crees? Me asustaste. Pensé que había pasado algo malo. Lo siento, pero todo está bien. Mejor vamos. Caminaron y Candy miró una vez más hacia atrás y quiso alejarse sin pensar. Archie y Steve se habían quedado solos una vez que las chicas se fueron a prepararse para la fiesta del pueblo. Yo también lo escuché, Steve. ¿Qué escuchaste, Archie? Lo mismo que Candy. La gaita. Esa melodía. Estamos en Escocia, Archie. Aquí abundan las gaitas. Steve se volvió a tomar un libro de la biblioteca. ¿Y qué melodía era, según tú? La misma que tocamos ese día que la familia Ligan quiso mandar a Candy a México, ¿lo recuerdas, con Anthony? Es una canción muy popular, Archie. Debe ser muy común aquí. No, no lo es. Esa se la enseñó el padre de Anthony cuando él era muy niño. ¿Ah? ¿Y de dónde crees que era su padre, ah? ¿Qué testarudo eres, Steve? Esa melodía la compuso el padre de Anthony. No es algo tan común para que toda Escocia la conociera. ¿Y cómo sabes eso? Recuerdo que cuando Anthony me la enseñó, me contó que su padre la tocaba para despedirse de su madre cada vez que su barco zarpaba. Será mejor que no lo menciones, y menos enfrente de Candy. A ella le costó mucho sobreponerse al dolor de su muerte. No tenía pensado hacerlo. ¿Qué te crees? ¿Que no sé eso? ¿Qué? En ese instante se escuchó un crujido en la puerta. Archie salió a ver si era alguien, pero no encontró a nadie, solo sombras que se apreciaban por medio de la gran ventana que tenía la entrada de la casona. Detrás de una columna se encontraba Terry. Sentía una gran angustia. ¿Y es que acaso los años no se han llevado su recuerdo? ¿Qué podía hacer? Él ayudó a Candy a superar esa etapa tan llena de amargura, pero parece que todo fue en vano. Quería subir a su habitación y preguntarle qué pasó, saber qué sentía en su corazón, pero Steve tenía razón. Dejar las cosas como estaban era lo mejor. ¿Para qué remover el pasado? Lo importante era que él la amaba y que estaba allí para ella. Annie, Patty y Candy se encontraban discutiendo qué tipo de ropa llevar a la fiesta. ¿Qué tal el rojo? ¡Ay, no! Ya sé, el azul. Ese es mejor. Además, tengo unos zapatos que le irán muy bien. Es extraño, ¿no creen? Que yo esté tan indecisa con ese tipo de cosas. Si la tía Elroy me escuchara, sería difícil. Que me hizo una pausa cuando vio que sus amigas esperaban algo de ella. ¿Qué? Es que no nos dijiste lo que pasó en el bosque cuando saliste corriendo. Nada, en serio. No se preocupen, todo está bien. Si tú lo dices, ¿sabes? Puedes confiar en nosotras. Gracias, Patty. Eso lo sé muy bien. Pero les aseguro que no fue nada importante. Quizás el sol, como me dijo Terry. Candy hizo una pausa y agachando su cabeza queriendo que las cosas se acomodaran solas,
pero no quería preocupar a nadie. ¿Y? ¿Cuál les parece mejor? Levantando los dos vestidos para que sus amigas le ayudaran a escoger uno. Definitivamente el rojo, Candy, le respondió Patty. Gracias. De nada, amiga. Sabes que siempre estaremos cuando lo necesites. Lo sé. Las quiero mucho. Candy las abrazó, conteniendo las lágrimas. Todo el pueblo estaba decorando con hermosas flores y luces, muchas cintas de colores. Se notaba a simple vista la felicidad de las personas. La música era muy alegre. Todos vestidos con sus ropas típicas. Archie, tendríamos que haber venido con los Kid. ¿No te parece? No sé. Esa camisa me queda mejor vestir. Jaja, no lo puedo creer. ¿Ustedes se hayan vestido así? Terry comenzó a reírse. No te rías, Terry. Y sí, lo hicieron. Su familia procede de aquí. Además, no creo que no sea lo correcto. Que te rías sabiendo que mucha gente así está vestida en este momento, lo regañó Candy. Lo siento, no debí burlarme. Este tomó la mano de Candy y depositó un delicado beso en ella. Vaya, vaya. Terrus Granchester, pidiendo disculpas. Eso no se ve todos los días. No te acostumbres, Archie. Se miraron los dos desafiándose. Basta. No es momento para pelear, le reprochó Candy. Vamos a divertirnos, ¿sí? Sí. Las flores estaban por todos lados. En los adornos, en los caballos de las damas. Mira, es Pietro. No me lo imaginaba aquí, les mostró Patty señalando al joven italiano. Los saludo a lo lejos, invitando que se acercaran. Era el stand, con las flores más bellas que se exponían. Felicitaciones, Pietro. Son hermosas. Estas no estaban en el jardín en la instancia. No, estas las cultivó mi amigo Antonio. ¿Recuerdan? Que se los mencioné. Él tendría que estar aquí. Candy asintió con la cabeza. Oye, Stir, mira esas rosas. ¿Cuál, Archie? La blanca. ¿No te recuerda a las de Anso? No pudo terminar al decir el nombre porque Stir le tapó la boca. ¡Shh! Archie, lo mejor es no mencionarlo. No estamos volviendo paranoicos. Esa rosa blanca. Esa rosa blanca que Archie había señalado era la que más resaltaba del resto. Parecía que la misma luna le otorgó su especial color, distinta, rara e increíblemente hermosa. Mejor sigamos viendo, dijo Sir, tratando de sacarlo de ahí antes de que Candy se percatara de tal bella flor. Ah, miren, chicas, qué rosas tan maravillosas. Ambos hermanos se quedaron mudos. No querían comentar nada, ni siquiera ver la exposición de Candy cuando la mirara. No querían ver qué expresión ponía ella. Candy no pudo decir nada. Solo le quedó. Ella se quedó paralizada al verla. ¿Cómo se llama Pietro? ¿Tiene algún nombre en especial? Patty quedó mirándolo esperando la respuesta. Come viene, Siamatu. Siempre se me olvida. El nombre de una dona. Pietro trataba de acordarse, pero no lo conseguía. Candy, mejor vámonos. Terry tomó la mano de Candy para alejarla de allí, ya que se había dado cuenta de su reacción al ver la rosa. Sel ho. Candy. Dulce Candy. Parecía que a Candy le habían robado la respiración. ¿Dulce Candy? Susurró. Dulce Candy. Anthony. ¿Candy? Dijeron Archie y Steer. Terry no lo soportó y soltó la mano de ella. Cuando mencionaron el nombre de aquel fantasma que una vez más se interponía entre ellos. Terry, espera. Yo no, lo siento. Candy salió corriendo detrás de él. No quería pensar, solo tratar de alcanzarlo. Había tanta gente que era difícil visualizar por dónde se había ido. Había vuelto a la casona. Sabía que no era Terry esconderse en su habitación. Lo siento, Terry, murmuraba Candy desesperada por encontrar al joven Granchester. En ese instante se tropezó sintiendo un pequeño tirón en su tobillo. Cuando levantó la vista y vio el pesado frente a sus ojos, no,
Estoy soñando. No es real. Estás muerto, Anthony. Estás muerto. Se rompió en llanto. Su imagen desapareció entre la muchedumbre. Candy. Candy. Archie se apresuró a ayudarla. ¿Estás bien? Candy se aferró a su amigo. Será mejor que nos cuentes en la casa, vamos. Al llegar, lo primero que hizo fue subir a la habitación de Terry para poder darle una explicación mientras subía apurada las escaleras. Un millón de cosas vinieron a su cabeza. ¿Qué iba a decir? ¿Me equivoqué? ¿Fue un error? ¿Todo está bien? No. Solo eran excusas tontas. Nada coherente. Nada que valiera la pena decir. Terry, abrió la puerta sin tocar y se encontró con un lugar vacío. Solo quedaba su perfume. ¿Qué? Cuando revisó el closet, lo halló vacío. Se apresuró a salir y se topó con una de las mucamas. ¡Auch! Se quejó ella. Lo siento mucho, señorita, dijo la mucama. No la vi. Está bien. ¿Ha visto al joven Granchester? Sí. Salió con una valija. Él le dijo al mayordomo que se iba. Por eso vine a limpiar su habitación. Señorita, ¿se encuentra bien? Candy salió deprisa de la habitación para tratar de alcanzarlo. En ese momento, se trastabilló y cayó por las escaleras. ¡Candy!, gritaron todos. Estaba por amanecer cuando Candy por fin despertó. Candy, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Annie y Patty estaban a su lado. Oh, Terry se fue. Sollozaba. Shh, no pienses en eso, ahora descansa. En la mañana trataremos de encontrarlo, no te preocupes. La mañana llegó, casi sin ser percatada. Y el otro lado del lago, Lomond, en la mansión Brower, se encontraba un joven en un jardín lleno de rosas. Señor, ¿sí que sucede? Carta para usted. Debe ser de mi padre. Déjala en el estudio, después la leo. No, señor, viene de América. ¿Qué? Dámela, Richard, muchas gracias. Ese la recibe con ansias. Mi amado sobrino, sé que aunque te escriba mil cartas nunca me las contestarás, pero sé por tu padre que estás bien, mi pequeño. Me siento tan sola en esta casa enorme. Tus primos terminan siendo... Ellos terminarán sus estudios, pero los muy desagradecidos, a pesar de tener vacaciones, no han venido a verme. Ni siquiera me ha dicho a dónde se irán. Jaja, comenzó a reír el joven. Yo tampoco lo haría. Con los que tengo contacto y los veo seguidos son a Neil y a Elisa. Por ellos sé algo de Archibald y Alistair. Y bueno, sé que están bien. Seguramente estás esperando que te cuente algo de ella, ¿verdad? Entonces déjame decirme que tu querida Candy dio señales de vida. Ella se encuentra muy bien. Es más, está de novia con el hijo del duque Granchester en Londres. Sintió que su corazón se rompía. No podía creer lo que estaba leyendo. Y sus ojos empezaron a derramar lágrimas. Dejó caer la carta. Se sentía aturdido, mareado y furioso. Antonio, ¿qué sucede? Te esperé anoche, pero nunca llegaste. Era Pietro. Este lo miró y por la carta tirada en el piso comprendió lo que sucedía. Es esa joven, ¿verdad? Llora, amigo mío. Llora si quieres. Ella me olvidó, Pietro. Pietro tomó la carta y le preguntó si quería que se siguiera leyendo. ¿Para qué? ¿Qué más me puede interesar ahí? No, déjame solo. Vamos. Sabes como tu amigo no lo haré. Tal vez. Habla de tus primos. ¿Acaso no quieres saber de ellos? No lo sé. Vamos, déjate leer. Pietro hizo una rápida lectura. Comprendiendo el porqué de la lágrima de su amigo, lo pensó dos veces antes de continuar. Vio a Anthony y en sus ojos, a pesar del dolor, había curiosidad por saber más, así que continuó. Lamento tener que ser yo la que te dé esta noticia, pero quiero que pienses en tu futuro y no la olvides. Si ella siguió con su vida, tú también puedes hacerlo. Basta, no quiero saber más. Igual, ya había terminado. Con amor, tu tía abuela. Lo siento mucho, Antonio. El sol se ocultaba y aquel joven de ojos azules se sentía devastado. No podía creer todo aquello. Es mentira.
tiró un golpe contra la pared en el momento que su padre entraba. «Antonio, ¿qué sucede, hijo?» Antonio se dejó caer al suelo sin contener el llanto. «Hijo, lo siento mucho. Leí la carta de tu tía». Lo abrazó con fuerza. «No quiero que tengas una recaída, hijo. Costó mucho sacarte de ese nefasto estado. No voy a volver a estar postrado en unas cuantas lágrimas, papá. Quizás ya estés listo para volver a buscar explicaciones. Quiero que seas feliz. Y hasta que no pongas en claro ese asunto, seguirá siendo una espina en tu corazón». «No sé si quiero explicaciones», respiró profundamente. «Yo creo que si las quieres y las necesitas», el joven rubio abrazó a su padre y le dijo: «Gracias, papá, por entenderme y darme fuerza para que lo que viene...»